Lo cuarto que yo debo recordar, o la cuarta razón por la cual yo debo alabar a Dios, aparece en el libro de Salmos en el capítulo 113, y también lo, algunos detalles en el capítulo 123, que yo debo alabar a Dios por su bondad. Dice el Salmo 113, versículo 5 y 8: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre? Al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Yo alabo a Dios por la majestad y la misericordia del Señor. Como el Señor toma personas destruidas, como el Señor toma personas que habían sido rechazadas, como el Señor toma personas que las personas habían este, puesto a un lado y ya no eran tomados en cuenta, y el Señor ahora los glorifica los pone en alto, los bendice, no con una bendición solamente de la que dan los hombres que caduca cada cierto tiempo, sino con una bendición eterna. Eso hace Dios y deberíamos alabarlo por lo bondadoso que él es con nosotros, como él nos da regalos sin merecerlo, como él convierte nuestro desierto imponen en el medio de nuestro desierto un oasis un oasis de tranquilidad un oasis de gozo un oasis de paz un oasis de esperanza un oasis de ternura un oasis de, re, de redención en Jesús un oasis de prosperidad financiera de prosperidad emocional de prosperidad espiritual de prosperidad familiar el Señor pone ese oasis en el medio y nosotros lo alabamos porque él es grande lo alabamos porque el Señor se siente en las alturas y aún estando allá arriba que de Debería no importarle nada de nosotros. El Señor mira hacia abajo y nos mira con ojo de misericordia. Y no solamente dice, ay, mira, se lo está llevando allá ese mismo. No, 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 no. Él desciende para tomarnos del polvo y levantarnos. Por eso el versículo favorito de nuestra familia es el libro de Job capítulo 19, versículo 25, que dice, yo sé que mi redentor vive y sé que aún del polvo él me levantará. Aleluya el Señor toma ese matrimonio destruido sin romanticismo, con problemas ya con el divorcio está firmado y lo saca del polvo y le devuelve el romanticismo en Jesús el Señor toma a ese joven, a esa señorita metido en las drogas, metido en la prostitución haciendo videitos de OnlyFans y, y cobrando, pa, enseñando todas las partes de su cuerpo y ahora el Señor la redime de tal manera y le devuelve la dignidad que se convierte en una muchacha pulcra una muchacha admirable por Dios porque eso hace el Señor, nos saca del polvo y nos renueva nuevamente con su gloria y por eso tú señorita y por eso tú caballero y por eso tú joven y por eso tu mamá y por eso tu papá y por eso tu abuelita y abuelito y hermano de la iglesia deberías alabar al Dios Todopoderoso porque Él nos levanta a nosotros del polvo dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 que el Señor descendió hasta la cruz para elevarnos a nosotros la humanidad caída Sabes, yo no sé cuánto tú has caído, cuán bajo has caído. Yo lo que sí sé es lo que dice el Salmo 123, versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de los siervos así también mi mano está atenta a la bendición de Jehová. Nosotros hoy deberíamos agradecer al Todopoderoso por su bondad. Deberíamos agradecer al Todopoderoso. Porque nos ha sacado del polvo y nos ha declarado nuevamente sus hijos.